Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El predicador reverendo Yerok Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangmin. Con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Yeroc ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y público en general, cuando un hombre y una mujer se aman, se casan, tienen hijos y viven una vida en común. Sin embargo, con el paso del tiempo, el amor que compartieron un día cambia y ya no es lo que solía ser. Es porque perdieron el primer amor. Si hubieran mantenido ese amor el uno por el otro sin cambiar, su relación hubiese durado y no hubieran habido problemas en su vida. No obstante, el hecho es que mientras vivan en la carne, perderán su primer amor. Lo mismo ocurre con el amor a Dios y al Señor. Le pregunto, ¿todavía recuerda esa sensación incomparable de abrumador amor que sintió en su corazón cuando aceptó al Señor por primera vez? Ahora compare su corazón en ese momento con el actual. ¿Hay alguien aquí quien pueda decir con absoluta confianza que su corazón y su amor por el Señor son más fuertes hoy en día que antes, que no ha cambiado. Espero que no haya nadie que piense que es normal que todos sientan esa clase de amor solo al principio de su vida cristiana, o que no hay ningún cristiano que pueda mantener constante ese amor sin cambiar. Nuestro Señor reprende a la iglesia en Éfeso por haber perdido el primer amor y le dice, en la primera parte de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, lo siguiente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, debe examinar su pasado y ver si es el caso, cuándo y por qué ha perdido ese primer amor. Debe descubrir la causa. Todo cristiano debe despojarse de los deseos del mundo. Cuando acepta al Señor, es una nueva criatura. Debe despojarse de su viejo ser y convertirse en una nueva creación. Sin embargo, hay quienes vuelven sus ojos al mundo y se dejan llevar otra vez por los deseos de la carne en vez de transformarse en un nuevo ser. Entonces pierden su primer amor y se extravían. En ese caso, deberá arrepentirse y corregir su mal camino. Luego, deberá recuperar la fidelidad y la plenitud del espíritu que ha perdido. La pregunta es, ¿por qué después de ser fiel al principio se pierde el primer amor y algunos caen en tentación? Hay quienes dicen que cayeron porque se vieron envueltos en los conflictos y pruebas de otros. Otros afirman que al principio comenzaron a faltar a los servicios del domingo por ganar algo más de dinero y luego se les hizo difícil volver a la iglesia. Otros incluso aseveran que se dieron a la tentación por culpa de un siervo de Dios. Hay quienes dicen que cayeron porque la palabra predicada desde el púlpito no estaba de acuerdo con sus propios pensamientos e ideas y que por ello comenzaron a dudar. No obstante, dejando de lado todas esas excusas, la razón más importante por la que se enfría el primer amor es porque miran de nuevo al mundo y desean las cosas del mundo. Empiezan a buscar las cosas terrenales de las que precisamente trataban de despojarse en su vida cristiana. A pesar que haya estado corriendo fielmente la carrera de la fe para alcanzar el nivel del espíritu, una vez que mira hacia atrás y desea las cosas del mundo, podrá caer en cualquier momento y de nuevo volver a la carne. Es tal como señala Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, que dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si el amor del Padre está en usted, no amará al mundo, más bien se alejará de las cosas del mundo. Pero como no tiene el amor de Dios, ama al mundo. Prosigue la escritura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Repito el pasaje. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas cosas no vienen de Dios, vienen del mundo, del diablo y de Satanás, el gobernante de este mundo. Es el diablo y Satanás que tienen poder en los aires. Son ellos quienes lo engañan y lo tientan, y por eso peca. Lo más probable es que al principio no tuviera ninguna intención de volver al mundo de nuevo. No obstante, antes que se diera cuenta, ya había quedado atrapado de nuevo por los deseos del mundo. Por ejemplo, algunos circuncidan con perseverancia su corazón con la llenura y y el entusiasmo del primer amor. Lo hacen por uno o dos años, pero luego comienzan a pensar que no están creciendo espiritualmente, sino que están en un punto muerto, es decir, en el mismo nivel que antes. Podrán pasar por las mismas pruebas una y otra vez o encontrar de nuevo la misma maldad que creían ya haber desechado. Entonces comenzarán a desanimarse y se cansarán de continuar con el cultivo de su espíritu. Ellos mismos se autoconvencerán que necesitan descansar un momento en su proceso de cultivo. Tratarán de autojustificarse de diversa manera o procurarán darse un descanso a la manera del mundo. Les cuento algo. Una hermana que era líder y profesora del grupo de estudiantes universitarios en la iglesia, Dijo una vez que le gustaría descansar unos meses. Creo que estaba un poco cargada con lo que hacía, pero hubiera sido terrible si se hubiera tomado ese descanso. De haberlo hecho, habría perdido ese entusiasmo del primer amor y se hubiera alejado de Dios. Hermanos, Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Él no dice, tómate un descanso si sientes que el cultivo se pone difícil. Podrá descansar todo lo que quiera cuando llegue al cielo. Tarde o temprano, el Señor volverá y usted ahora debe redimir, es decir, aprovechar al máximo su tiempo. Retomando el mensaje: la mayoría de los que deciden tomar un descanso aseguran que no volverán a caer en el mundo, sino que tan solo quieren hacer un paréntesis en su vida cristiana, reflexionar y descansar un poco. Sin embargo, cuando lo hacen sin ni siquiera darse cuenta, empezarán a ceder a las tentaciones mundanas. Escuchen bien esto. Lo espiritual no puede alcanzarse por medios carnales. Si usted se siente espiritualmente atado o si siente la necesidad de llegar a un nivel espiritual más alto, deberá hallar el camino espiritual correcto que lo lleve a tal fin. Deberá aferrarse con más fervor a Dios, recibir su gracia y fortaleza y así el Espíritu Santo le ayudará. Para lograr esto, deberá saber por qué ha caído, arrepentirse de ello y volver a la senda correcta. Deberá derribar el muro que ha levantado y que lo separa de Dios por haber perdido su primer amor y haber dejado de hacer sus primeras obras. Luego recibirá la gracia y la fortaleza del Espíritu para correr de nuevo la buena carrera de la fe. No estoy hablando de un arrepentimiento a medias, tiene que ser un arrepentimiento de todo corazón. Este tipo de arrepentimiento debe venir del fondo de su corazón y producir frutos dignos de arrepentimiento. Debe recordar la pasión que sentía al principio cuando vivía una vida cristiana en la plenitud de la gracia y la llenura del Espíritu Santo. Estimado público, al igual que un bebé nace y todos los días crece hasta llegar a ser adulto, de esa misma manera deberá crecer su fe. Si se queda en el mismo nivel, retrocederá. Entonces el Señor lo reprenderá al igual que lo hizo con la iglesia en Éfeso. Hoy en día hay iglesias que al principio hacían con fervor y pasión la voluntad de Dios, siendo fieles a su reino, y por ello crecían. Pero luego dejaron de hacerlo aparentan crecer exteriormente. No obstante, si las examinan cuidadosamente por dentro, su anterior pasión, fidelidad y fervor han desaparecido. Al principio, incluso en las pruebas, se congregaban y oraban a fin de caminar en la verdad y cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando la Iglesia creció y se estabilizó, el primer fervor y pasión desaparecieron. Su orgullo se transformó en arrogancia y ya no se esforzaron ni perseveraron por vivir en la verdad. Cuando se inicia una iglesia o cuando ésta se encuentra en crisis, el siervo de Dios se postra y ora. Pero cuando la iglesia experimenta un constante avivamiento, el pastor entonces deja de hacerlo. Y luego se convierten en pastores que no oran. Es decir, como cualquier nuevo hermano de la iglesia. Un siervo de Dios que deja de orar es como un cuerpo que deja de respirar y muere. El espíritu morirá y se alejará de Dios. Estos pastores solo desean contentarse con su actual situación. Ya no podrán ser usados por Dios y estarán satisfechos con lo que han hecho y a dónde han llegado. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 señala al respecto, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora bien, ¿qué entendemos por quitar el candelero? Los candeleros se refieren a las iglesias y hay dos significados en quitar el candelero. En primer lugar, en un sentido individual, es quitar el Espíritu Santo del corazón de uno. Significa que no debe apagar el fuego del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 señala, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como el Espíritu Santo mora en su corazón, su corazón y su cuerpo son templo santo de Dios. Por tanto, Quitar el candelero es remover el espíritu del templo de Dios, que es parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es quitarle el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, cita sobre el particular. No apaguéis al espíritu. Y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17, añade. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Dios dice que él destruirá a cualquiera que destruyere el templo de Dios. Significa que Dios le quitará el Espíritu Santo para que no pueda ser más templo santo de Dios. Aun cuando haya recibido el Espíritu Santo, como ha perdido su primer amor y ha vuelto al mundo viviendo en pecado, su cuerpo ya no podrá ser más un templo santo y ya no será morada del Espíritu Santo. Por supuesto, si se arrepiente y se corrige antes que el Espíritu se apague o antes que Dios se lo quite, Dios le dará otra oportunidad. Pero si no se arrepiente ni enmienda su vida y si ha ido más allá del límite, de la justicia divina, Dios le quitará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le avisará de ello, incluso hasta el final. Permitirá aflicciones y pruebas, y conforme a la palabra, le dará muchas oportunidades para arrepentirse. Sin embargo, si no lo hace, Dios le quitará el Espíritu Santo y ya será demasiado tarde para arrepentirse. Como conoce la palabra, sentirá temor y tratará por todos los medios de corregirse, pero ya no tendrá el Espíritu Santo para ayudarlo y llegará un momento en el que no podrá hacer nada, se hundirá más en el pecado y la maldad, procurando de esa manera aliviar su desesperación, lo que le hará caer más y más en el mundo. Una vez que llegue a este punto, será difícil que pueda recapacitar. De hecho, si no hay un sacrificio de amor que sobrepase la exigencia de la justicia, no podrá librarse de la muerte eterna. Por tanto, como hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo, no deberían jamás encontrarse en una situación en la que se le pueda quitar su candelero. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la plenitud del Espíritu Santo siempre more en usted y así pueda correr la buena carrera de la fe hacia el cielo guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, quitar el candelero es quitar el Espíritu Santo de la iglesia. Si la iglesia pierde su primer amor, las obras del Espíritu Santo desaparecerán y no habrá más avivamiento. Al principio, muchas iglesias claman a Dios en oración. Y están llenas del Espíritu Santo. Pero cuando empiezan a crecer, paradójicamente su pasión y fervor también comienzan a enfriarse. Su pasión por la oración disminuye y ya no se congregan. Y su esfuerzo por evangelizar se desvanece. Hay muchas iglesias que han perdido su primer amor. En estas iglesias el Espíritu Santo deja de obrar y finalmente caen en el letargo espiritual. Una vez que el obrar del Espíritu Santo se detiene, no será fácil encender nuevamente la llama de la oración y recuperar la plenitud del Espíritu. Cuando una iglesia pierde su primer amor, Dios le quitará su candelero. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se manifestará en esa iglesia. Y si eso sucede, Satanás comenzará a intervenir y provocará conflictos y trastornos. Y la iglesia podrá dispersarse o simplemente desaparecer. Hermanos, no se imaginan lo agradecido que estoy porque en esta iglesia, desde su fundación, jamás hemos apagado la llama de la oración. Incluso en medio de un gran avivamiento, no hemos dejado de orar. Siempre nos hemos congregado en el templo para orar sin cesar con todo el corazón. Y con el tiempo nos hemos llenado más del Espíritu Santo. Nunca hemos perdido la plenitud del Espíritu. Jamás hemos tenido discusiones ni grandes disensiones. Hemos permanecido unidos en el nombre del Señor, unidos en un mismo Espíritu. No ha habido ningún gran conflicto entre nuestros hermanos. Todo lo hemos hecho unidos en un mismo corazón. Como les decía, a pesar que la Iglesia no llegue a esa etapa de dispersión, una vez que el Espíritu Santo haya dejado de manifestarse, la congregación habrá perdido su propósito y misión. Por eso, todas las iglesias en estos días que marcan el fin de los tiempos deberán tener presente lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7, que cita, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y velad en oración. Y así deben permanecer alerta viviendo una recta vida cristiana. Dios siempre nos manda a clamar en oración, a orar sin cesar y a permanecer vigilantes orando. Esa es también la enseñanza del Señor. Siempre que le era posible, el Señor oraba. Sí, hermanos. Aún el Señor de señores y el Rey de Reyes oraba de esa manera. ¿Acaso nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Si pierde el primer amor, deberá arrepentirse y volverse a Dios lo antes posible para que no retire su candelero. Hermanos y hermanas en Cristo, después que el Señor reprendió a la iglesia en Éfeso, la volvió a elogiar. En resumen, la iglesia en Éfeso primero fue elogiada, luego reprendida y al final una vez más encomiada por el Señor. Ahora bien, cuando leemos las palabras que el Señor envía a las otras iglesias, podemos ver que la forma en que trata a cada una de ellas es diferente en cada caso. A una iglesia el Señor la elogia y la reprende, a otra solo la amonesta sin ninguna palabra de reconocimiento, a otra iglesia únicamente la anima sin reconvenirla ni alabarla, y a otra solo la elogia. La pregunta es, ¿a cuál se parece su iglesia? ¿O cuál debería ser su iglesia? ¿Será acaso aquella que solo es alabada? Si usted sirve en una iglesia haciendo la obra de Dios, educando y formando a los niños, o dando consejos a los matrimonios y sigue el método que usó el Señor, con seguridad obtendrá un buen resultado. Un claro ejemplo es la iglesia en Éfeso. El Señor primero la elogió antes de reprenderla. Primero reconoció las cosas buenas que había hecho y luego la reprendió por sus faltas. Cuando quiere señalar una falta a otra persona, si primero la critica y luego la elogia, este último reconocimiento no será tan efectivo como usted hubiera deseado, puesto que esa persona ha cerrado su corazón después de haber oído su amonestación, incluso si oye sus palabras de ánimo, no las recibirá con alegría. Por ello, si le señala a otros sus faltas, primero deberá elogiarlos por algo bueno que hayan hecho para que así abran su corazón y luego, cuando les señale sus faltas, podrán recibir su llamada de atención con una actitud más positiva. Les comparto algo. Los maestros de escuela de esta iglesia emplean este sistema. En lugar de solo reprender a sus alumnos, procuran resaltar los aspectos positivos y elogiarlos, y luego les señalan sus errores. Es la mejor manera. Por cierto, cuando alguien no ha hecho nada para ser alabado, entonces más vale que no lo reprenda. Si no ha hecho nada por lo cual pueda ser elogiado y encima se le amonesta, de seguro se sentirá desanimado. Como está lejos del nivel del espíritu y más bien se mueve aún en la carne, lo más probable es que caiga en pecado. En este caso, será más sabio animarle y enseñarle con amor en vez de reprocharle sus faltas. En la escritura de hoy, nuestro Señor alabó a la iglesia en Éfeso y luego la reprendió, y luego de ello aún pudo elogiarla después de llamarle la atención. Esta es la sabiduría de Dios. En primer lugar, el Señor reprendió al pastor y a la congregación de la iglesia en Éfeso. De hecho, su reproche no fue nada suave. Si el Señor le dice a alguien, que le va a quitar el candelero, eso quiere decir que su nombre será borrado del libro de la vida en el cielo, es decir, no será salvo. En el caso de una iglesia, como ya no se manifiesta el obrar del Espíritu Santo, la iglesia no podrá cumplir su misión como parte del cuerpo de Cristo. Ahora se pueden imaginar lo terrible de esa llamada de atención del Señor. Por ejemplo, si le digo a alguien, en consejería que Dios le va a quitar el Espíritu Santo y que no será salvo, se imaginan la impresión de esa persona, de seguro se deprimiría. Lo mismo pudo pasar con la iglesia en Éfeso, a la que el Señor reprendió de esa manera. Por eso, después que el Señor amonestara severamente al pastor y a la congregación en Éfeso, se guardó un motivo de elogio para que no se desanimaran sino más bien pudieran arrepentirse y enmendar su conducta y estilo de vida. Por ello, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 le dice: "Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco." Ahora bien, ¿quiénes son los nicolaitas? Si lee el capítulo 6 de Hechos encontrará el pasaje en el que fueron seleccionados siete diáconos de entre la congregación para que se encargaran de administrar las diversas tareas en la iglesia primitiva, y así los siervos de Dios pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4, cita al respecto. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por favor, siervos de Dios, escuchen. Al iniciar una iglesia y ministrar en ella, deberá seguir y obedecer la palabra de Dios. Si no quiere ser llamado un siervo asalariado, sino ser amado por Dios, entonces deberá hacer lo que Dios le dice que debe hacer. Solo entonces... Dios lo amará y usará. Volviendo a la escritura, entonces los doce convocaron a la congregación y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto significa que no es adecuado que un siervo de Dios o un pastor esté involucrado en las finanzas de la iglesia. Dios no lo ha llamado como su siervo para eso. Continúa el pasaje. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Actualmente, en la Iglesia Central tenemos diáconos, ancianos y líderes llenos del Espíritu, de fe y de sabiduría que están a cargo de esas labores. Administrativas. Finaliza el versículo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí, hermanos, los siervos de Dios deben orar. Los pastores deben consagrarse a la oración y administrar la palabra. No deben preocuparse ni interferir en las finanzas de la iglesia. Desde la fundación de esta iglesia hasta ahora. Jamás me he involucrado en las finanzas de la iglesia. Desde sus inicios, a fin de obedecer la palabra de Dios, he confiado a algunos hermanos las finanzas de la iglesia, aun cuando no tenían la suficiente fe. El comité de finanzas se encarga de todo y todo lo que hago es firmar y solo firmo lo más importante. El director del departamento de finanzas se encarga de todo lo demás. Del mismo modo, aún hoy los siervos de Dios deben dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Los pastores deben evitar cualquier cosa que los contamine. Deben cortar con todo lo mundano. Retomando el mensaje, cuando la iglesia primitiva hizo esto, el versículo 7 nos dice lo que sucedió y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora bien, entre los siete diáconos que tenían buen testimonio y que estaban llenos del espíritu y de sabiduría, había uno de nombre Nicolás que provenía de Antioquía. No obstante, este diácono Nicolás, quien fue escogido por esos atributos, adoptó una posición que iba en contra de la verdad y formó un grupo con aquellos que compartían esa misma idea. Así como Judas Iscariote estaba entre los doce discípulos de Jesucristo, Nicolás fue uno de los siete diáconos seleccionados en la iglesia primitiva. Pero más tarde, traicionó a Dios. Hermano, no importa los cargos o títulos que pueda tener, ni lo lleno que esté del Espíritu Santo, hasta que no alcance el nivel del Espíritu, Satanás lo podrá tentar y hacer que se aleje de la verdad. Debe llegar lo antes posible al nivel del Espíritu. Antes de alcanzar este nivel, Satanás lo podrá tentar en todo momento lo podrá engañar. Repito, una vez que llegue a este nivel del espíritu, no lo podrá hacer, pero sí lo podrá hacer antes. No importa, reitero, lo lleno que esté del espíritu y de amor. No importa si sus ojos espirituales están abiertos y ve el mundo espiritual. Usted no sabrá cuándo podrá caer en el engaño. Por tanto, Deberá estar alerta y orar para no caer en tentación. Una vez que se ha engañado o tentado a pecar, entonces los que antes tenían sus ojos espirituales abiertos ya no lo tendrán. Dios se los habrá cerrado. Toda la congregación deberá tener cuidado y no caer en la mentira solo porque alguien tiene buena presencia, ostente muchos cargos o parezca que está lleno del Espíritu Santo. No se deje engañar. No importa lo lleno que alguien puede estar del espíritu, no importa lo fiel que aparente ser en sus funciones en la iglesia, si no ha cultivado su espíritu, es posible que algún día todo eso se esfume, perderá su primer amor, cederá a la tentación o volverá sus ojos al mundo. Volviendo a la prédica, tal vez se pregunte en qué forma los Nicolaitas traicionaron a Dios. Este diácono Nicolás dijo, el espíritu está limpio, sin pecado y santificado. Por favor, escuche con atención. Hay quienes aún enseñan de esta manera. Repito, el espíritu está limpio, sin pecado y santificado. Por supuesto, el espíritu está limpio y santificado. Nuestro Dios es espíritu. Los nicolaitas afirmaban lo siguiente: la razón por la que el ser humano peca es porque el pecado está en la carne. Por ello, el espíritu que se encuentra en el cuerpo no tiene pecado. Cuando Dios llama a su espíritu, la carne que está impregnada de pecado vuelve a la tierra. Por eso, no importa los pecados que cometa en la carne. Eso será irrelevante para la salvación. Una vez que crea en el Señor su espíritu se limpiará de manera que no importará el pecado que cometa en la carne o con su cuerpo. Reitero, esto es lo que los nicolaitas proclamaban. Hermanos, el propósito de la vida cristiana es recuperar la imagen perdida de Dios. Dios dice que debe despojarse de toda forma de maldad, alcanzar la santidad y llegar a ser perfecto. Aunque muchos digan, Señor, Señor, eso no significa que todos creen en Dios. Si no viven conforme a su voluntad, no conocen a Dios, ni Dios los reconocerá como hijos suyos. Sin embargo, claman de esta manera para calmar su conciencia y continuar viviendo en el pecado. Hay gente así en el mundo. En otras palabras, Nicolás afirmó que no importa los pecados que pueda cometer con su cuerpo siempre y cuando crea en jesucristo será salvo querido público para que podamos vivir por la palabra de dios se requiere esfuerzo y perseverancia en la oración y en su diario vivir no obstante si una iglesia enseña que puede ser salvo tan solo asistiendo a los cultos sin importar si continúa o no pecando se imaginan el engaño en el que estarían cayendo los que aún se encuentran en en las tinieblas y aman las cosas del mundo. A algunos les gustaría que enseñara algo así para que esta iglesia experimentara un tremendo avivamiento. Llevarían una vida de cristiano fácil y cómoda. Vendrían a la iglesia solo los domingos y después del servicio se irían a divertir. Si les enseño que serán salvos solo diciendo que creen sin importar lo que hagan, emborracharse o lo que sea. Entonces nadie se iría de esta iglesia. Pero ¿quién puede ser salvo solo yendo los domingos a la iglesia? Eso es un camino directo a la muerte eterna. Jamás será salvo así. Lea el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca serán salvos de esta manera. Si ora, estando en pecado, Dios no escuchará su oración, tal como cita el libro de los Salmos. Dios no oirá sus oraciones, pero cuando los que no desean despojarse de lo mundano escuchan esas prédicas ligeras y permisivas, se dejarán engañar y cederán a la tentación de pecar. Incluso si alguien resiste y se despoja del pecado, podrá ser engañado y volver otra vez al mundo. Por ello, si hay alguien en la iglesia que adopta la posición de los nicolaitas y si algunos lo siguen, la iglesia pronto se manchará de pecado. Tal vez se pregunte, ¿por qué les advierto de esto una y otra vez? Yo mismo desearía predicarles solo cosas suaves y buenas, pero no puedo. Si les predicara de esta manera, se contaminarían con el pecado y se perderían. Sería como si un ciego guiara a otro ciego y ambos irían por la senda de la destrucción. Por eso les advierto de este peligro una y otra vez. Y aún cuando predico de esta forma, aún así, repito, todavía hay quienes se dejan engañar y pecan. Me pregunto, ¿qué sucedería si no predicara de esa manera? ¿Cuántos irían al infierno? Por ello... Debo prevenirles una y otra vez. Si obedecen, serán salvos. Pero si no lo hacen y viven pecando, entonces no tendrán otra oportunidad para arrepentirse. Como han crucificado nuevamente al Señor por su reiterado pecado, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento y por ende no serán salvos. Precisamente a fin de guiar a más almas a la salvación y librarlas del engaño del enemigo, es que predico de esta forma. Hay quienes se preguntan por qué repito esto una y otra vez. Si no lo hiciera, el número de almas engañadas por el pecado sería aún mayor e irían camino de la muerte eterna. Retomando el mensaje. La iglesia en Éfeso odiaba las enseñanzas de los Nicolaitas. Y el Señor la elogió por ello. Finalmente les dio esta palabra de exhortación. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 menciona. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al escuchar y entender la palabra, no deberá hacerlo solo como simple conocimiento. Con la ayuda del Espíritu Santo deberá sembrarla en su corazón, hacerla crecer y que lleve fruto. Solo cuando haga esto podrá superar toda circunstancia. Deberá despojarse de todo deseo de los ojos, deseos de la carne y todo orgullo de esta vida. Deberá circuncidar su corazón y alcanzar la santidad que Dios quiere deberá llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Aquí, vencer significa que aquellos que escuchan la palabra de Dios la recordarán con la ayuda del Espíritu Santo y acto seguido la practicarán y así vencerán toda tentación. Esto significa que recuperarán el primer amor y vivirán conforme a la verdad. El Señor hizo una promesa a los que vencieran de esta manera. Dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El fruto del árbol de la vida se encuentra en todo el reino de los cielos, desde el paraíso hasta la nueva Jerusalén. Eso quiere decir que Dios al darle de comer de este árbol de la vida, le concede la salvación. Entonces, ¿por qué dijo? el árbol de la vida en el paraíso de Dios. En este caso, paraíso tiene dos significados. El primer significado se refiere al paraíso, que es el nivel más modesto en el reino de los cielos. Es el lugar donde van los que apenas tienen la fe suficiente para ser salvos, al igual que la fe de un niño. Puesto que Dios retribuye a cada uno conforme a lo que ha sembrado, las moradas en el cielo también se asignarán de acuerdo a la medida de fe de cada uno. Como la congregación de la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor, a pesar que volvió a recuperarlo, apenas fueron salvos. Si usted pierde su primer amor, no le será fácil recuperarlo. Incluso si lo hace, deberá nuevamente comenzar desde cero. Empezará otra vez desde el principio a acumular recompensas en el cielo. Pero, aunque haya perdido su primer amor, si encuentra la causa, se arrepiente y enmienda su camino y con fervor sirve de nuevo al reino de Dios, no se quedará en el paraíso, sino que podrá avanzar hacia una mejor morada en el cielo. Pero necesitará tiempo, por tanto, deberá esforzarse mucho más que antes, tendrá que despojarse rápidamente de toda especie de maldad y llegar a la santidad deberá cortar con el mundo y alcanzar el nivel del espíritu. Si tan solo se arrepiente por haber perdido el primer amor y se corrige, será salvo de manera casi vergonzosa y llegará únicamente al paraíso. El segundo significado de paraíso en la Biblia se refiere al reino de los cielos, dado que la palabra se proclama y anuncia a todas las iglesias en la tierra el que recupere el primer amor entrará en el cielo. Y comerá del árbol de la vida. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, aun cuando la iglesia en Éfeso fue reprendida por haber perdido su primer amor, el Señor la alabó por otros hechos. Y debido a ello, a pesar de la severa amonestación, tendrían una nueva oportunidad para arrepentirse. Esta iglesia fue severamente reprendida por haber perdido su primer amor. Sin embargo, procuraron no ceder ante el pecado, el pecado de tolerar a los nicolaitas. Hermano, si uno, a pesar de ser amonestado, aún así se vuelve arrogante y cree que por haberse esforzado una vez ya ha hecho una gran labor, nunca despertará de su letargo espiritual. Debe tener el corazón del siervo inútil, quien dijo: Siervos inútiles somos, solo hicimos lo que debíamos hacer. Así que, en el caso de perder el primer amor, si el Espíritu Santo hace que se percate de ello y lo insta firmemente a arrepentirse, usted deberá hacerlo y enmendar su camino y así podrá recuperar el primer amor y vivir una vida de fe con obras como al principio. Les pido, por favor, que aprovechen esta oportunidad para comprobar si el Señor puede elogiarlo a usted o a su iglesia. Igualmente, deseo que examinen a ver si tienen algo por lo que pueden ser reconvenidos a través de la palabra que el Señor envía a la iglesia en Éfeso. Deberá recordar y meditar en este mensaje que el Señor envía a las siete iglesias. Debe saber qué es lo que Dios alaba y lo que. Él amonesta. Entonces, hará todo aquello que merezca elogio de parte del Señor y no hará nada por lo que pueda ser reprendido. Especialmente, por favor, vean si han perdido su primer amor por el Señor y por Dios. Espero, sinceramente, que puedan vivir una vida cristiana con un amor y una fidelidad constantes. Hermano, si pierde su primer amor, su vida no tendrá sentido, será como un cadáver. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a ser un pueblo bendecido y así puedan amar a Dios, incluso con más fervor que cuando tenían el primer amor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión. Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un de un lado de todo el cuerpo.

Dios que en el nombre de Jesús. Pues ya ha sido that. sanada. Pueden verla ahora. Uh, pero ahora el te ya mejor. Astírela, por fe tírela. No puede caminar cinco años. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del Sida? 7 años 7 años 7 años so what happened tonight when you recibí que fue Florida? lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del doctor lee gracias yo fui sanado. i believe i was healed ¿Quién te sanó cristo cristo aleluya, aleluya. 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 alabado sea sí, el señor una vuelta para que le enfoquen las cámaras try, Mira try, esta mujer. Hallelujah, seis hallelujah, años en, en cama, Dios no a levantado de su cama. A Dios, de chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16 year old uh, girl uh, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. <laughs> Aleluya. rápidamente para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. One year. Just one year. ¿Oyó la profe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. ¡Aleluya! ¡Praise the Lord! Espújela para que Dios And se glorifique. In the name of Jesus Vaya usted mismo empujándola para que yes. las cámaras. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 쓸수없 죠？나의 맘속 에 주님 계시 니내 모습, 실 수도.